Quiero hablarles este día sobre el tema que no he abordado en mucho tiempo y creo que es muy oportuno y muy importante y es cómo tratar con personas difíciles bíblicamente o cómo Jesús trató con personas difíciles. Ahora, creo que cada persona que está viendo o volviendo a ver tiene personas en su vida en este momento que son difíciles, ¿podría ser alguien que no está sirviendo al Señor? ¿Podría ser alguien con quien estás casado? ¿Podría ser un hijo que estás criando? ¿O podría ser un trabajador que conoces, una persona para la que estás trabajando o que está trabajando para ti? ¿O actualmente estás pasando por quizás un colega en el ministerio que te está causando dolor, que está causando sufrimiento y está causando que tu mente simplemente se vaya un poco loca y dices, vaya, ¿qué hago en esta situación? Y pues, he pasado por mucho de eso, voy a pasar por mucho de eso, es que es parte de la vida que pasemos por cosas así. Antes de compartir mis 10 pasos prácticos que voy a obtener todos de Jesús sobre qué hacer, quiero comenzar desde el principio con dos preguntas que me hago, que me ayudan a reflexionar. Y me dan un equilibrio para enfrentar con personas difíciles. Cuando trato con personas difíciles, trato de hacerme estas dos preguntas. ¿Le estoy causando al Señor el mismo dolor en algún área de mi vida que esta persona me está causando en este momento? Piensa en eso. En segundo lugar, ¿puede ser cierto que tengo una persona difícil con la que estoy tratando? pero soy yo una persona difícil para otra persona, ahora mismo, también. ¿Y será que esta situación con la que estoy lidiando con esta persona es también un reflejo de lo que otra persona está tratando conmigo y experimentando conmigo y yo ni siquiera me doy cuenta? Así que estas son solo dos preguntas que quiero que reflexionen, que les da cierta perspectiva también. Descubrí que la primera pregunta me ha ayudado. Tuvimos una situación una situación en la que estábamos ayudando a alguien, mi esposa y yo estábamos ayudando a alguien y esta persona vivía con nosotros en un momento y se volvió muy difícil tratar con esta persona debido a que mi deseo de ayudarles sentí que era mayor que su deseo de recibir ayuda y luego no les interesaba ir a la iglesia, no les interesaba venir a nada que tuviera que ver con Cristo. Y sabes, vivían en mi casa gratis y lo recogí prácticamente de la calle y así lo tomé muy personalmente. Me emocioné mucho al respecto, también me critiqué mucho al respecto hasta el punto en que yo estaba molesto y estaba así de cerca de echar a esta persona. Y yo probablemente tenía razón al hacerlo. Y mientras me pongo a orar para orar sobre esto, y estoy tan emocionado y digo, Jesús, ¿sabes? Es hora de tirar a Jonás por la borda, encontrando referencias bíblicas para justificar mi sentimiento de echar a esta persona. Y sentí que el Señor puso en mi corazón y me dijo que, ¿sabes? En algunas áreas estás actuando como esta persona. Está actuando contigo, estás actuando de esa manera conmigo. Y dije, de ninguna manera, Dios, soy mucho mejor. Y había áreas que el Señor resaltó en que. Jesús me experimentaba a mí, en que yo le estaba causando el mismo dolor al Señor que esta persona me estaba causando a mí en ese momento. Y vaya, me derrumbé, lloré, me arrepentí y dije, Señor, voy a mantener a esta persona en mi casa para que yo pueda ser recordado nunca causarte este tipo de dolor a ti. Lo segundo es que yo comencé a examinar mi propio corazón y ver si le estoy causando. Será la experiencia de alguien de mí. Similar a lo que yo experimento con ellos, es decir, estoy siendo tan difícil, tan obstinado en algunas áreas, en el trato tal vez con mi pastor, en el trato tal vez con mi esposa, o en alguna otra área como esta persona está haciendo conmigo. Y podría ser este un buen momento de reflexión para mí, para comenzar a humillarme y mirar las cosas desde otra perspectiva. Y para terminar la historia sobre esta persona, eventualmente nos sentamos... Me abrí sobre mis frustraciones y resulta que esta persona estaba pasando por un momento muy muy difícil emocionalmente, espiritualmente y muchas otras áreas perdió a sus padres y por eso era muy cerrado, no quería hacer nada, no quería salir de la habitación, no quería ir a la iglesia, no quería hablar con nosotros y mientras vivían en nuestra casa sabes y comía nuestra comida y entonces ahí lloramos, oramos, nos perdonamos y seguimos adelante. Así que ahora quiero compartir con ustedes acerca de Cristo, acerca de cómo Jesús manejó casos muy difíciles que Él estaba teniendo cuando estaba en la tierra. El Señor Jesucristo, a diferencia de nosotros, Él era santo, Él era perfecto. Pero las relaciones que tenía con las personas, aunque eran perfectas en su extremo, las personas no tenían una relación perfecta con Jesús. Y esto debería consolarnos, porque muchos pensamos que cuanto mejor estoy, Espiritualmente, y cuanto más cerca esté a Dios, significa que la experiencia de todos, la experiencia mía de todos, o sea, mi relación con todos, será perfecta. Todas mis relaciones serán perfectas. Pero debes entender que tu madurez es solo el 50% de tus relaciones. Mucho de el otro 50% no depende de ti, depende de otras personas. Así que profundicemos. Lo primero que quiero compartir contigo es esto: Jesús oró. De antemano, antes de enfrentar con personas difíciles, Jesús oró. Antes de ser traicionado, antes de ser abandonado, antes de ser golpeado, Jesús fue a orar tres veces, durante al menos una hora cada vez. Mateo 26, verso 44. Vivir un estilo de vida de oración no elimina los problemas con personas, pero nos da la gracia para tratar con los problemas con personas de tal manera que glorifique a Dios. Y que no nos destruya a nosotros. A los que vivimos en la presencia de Dios. Perdón, aquellos que no viven en la presencia de Dios antes de encuentros difíciles con las personas, tienden a amargarse. En lugar de mejorar, tienden a quebrarse ante los encuentros difíciles con gente. En lugar de crecer en la gracia de Dios. Lo que hace la oración, lo que tener una relación con Dios nos hace, no quita a la gente difícil te da gracia para tratar con eso en tal manera que glorifica a Dios y muchas veces trae retención en situaciones muy difíciles. Jesús oró tres veces sabiendo que a la vuelta de la esquina sería traicionado por uno de sus discípulos, será abandonado por el resto de sus discípulos, será acusado falsamente, será golpeado, y también sabemos que parte de eso también fue para que el plan de redención se cumpliera. Pero si estamos viendo desde una perspectiva humana, Él experimentará un infierno en sus relaciones. El infierno se desatará. Todo este dolor que se causará a Jesús será causado a través de personas. Las personas serán la fuente de la mayor alegría. Serán tus mayores alegrías en la vida. Y personas serán la fuente de tu mayor dolor en tu vida. Casarte va a ser alegría tan agradecida. Pero esta persona con la que te cases también será la fuente de tu mayor dolor. Tener hijos te dará una gran alegría. Cuando sus hijos crezcan, esos hijos tienen el potencial de causarte el mayor dolor, por lo que no es posible evitar el dolor acercándote a Dios. Lo que Dios hace cuando te acercas a Él es que nos da la gracia la gracia es suficiente para enfrentar esos desafíos de frente y de una manera que no nos destruya y que no destruya a otras personas. Si no te llenas de oración, las personas difíciles te van a destruir. Podrían destruir tu paz al 100%. Podrían destruir incluso tu caminar con Dios al 100%. Te podría golpear de repente. Lo que pasó con los discípulos no se habían llenado de oración, así que cuando entraron en este molinillo, muchos de ellos negaron a Cristo y juraron que no conocían a Jesús. Porque este molinillo relacional prueba y tamiza a la gente muy rápido. Y aquellos que no tenemos una real y auténtica relación con Jesús no sobrevivimos. La segunda cosa que Jesús hizo al tratar con personas difíciles y situaciones difíciles que tenían que ver con la gente es que Jesús guardaba silencio. Durante su ministerio, Jesús haría que la gente se maravillara de sus milagros y de sus palabras. De hecho, hablaba como uno con autoridad. Pero cuando todo el infierno se desató en las relaciones, Jesús hizo que Pilato se maravillara de su silencio, no de su sabiduría. A veces pensamos que durante un momento difícil o con la persona difícil tenemos que hablar mucho, pero la Biblia parece decir, en Santiago capítulo 1, verso 19, ser lentos para hablar, lentos para la ira y rápidos para oír. Creo que este es un secreto que nos ayuda para lidiar con situaciones difíciles y personas difíciles. Para controlar bien tu ira, hay un secreto. Mantener la boca cerrada y los oídos abiertos. Encontré tantas veces, en lugar de atacar a alguien o sacar conclusiones precipitadas, y en lugar de hacerles saber lo que realmente siento acerca de lo que hicieron, en vez de Escuchar sobre por qué hicieron lo que hicieron, por qué están haciendo lo que están haciendo, y en verdad escuchar hasta el final. No fingir escuchar para que puedas interponer y decir, ah, sí, ya, ya sé, lo sé, lo sé, lo sé. No, 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 déjame decirte, déjame yo decirte. Eso no es escuchar. Pero en verdad escuchar para entender. No escuchar para responder, pero escucha. Y a veces escucharás. Y no tienes nada que decir. Por ejemplo, los amigos de Job se sentaron en cenizas durante siete días en silencio. El libro de Job habría terminado con un final feliz con respecto a sus amigos si hubieran mantenido la boca cerrada. No tenían nada que decir. No necesitaban decir nada, pero hablaron. Todos esos capítulos en los que comienzan a acusar a Job e hicieron el dolor de Job muy difícil, porque siguieron hablando, siguieron hablando, siguieron hablando, siguieron hablando, siguieron hablando, y ni tenían idea de lo que estaban hablando. No representaron a Dios fielmente porque Dios los reprendió después. Y entonces, esto es muy difícil para mí, sé que es muy difícil para mucha gente, porque tu boca te meterá en muchos problemas, y a veces mantenerla cerrada puede sacarte de muchos problemas. En realidad puede traer un gran avance. Si quieres asombrar a la gente difícil, probablemente no será con tus sabias respuestas. A veces será por la disciplina y control que ejerzas con tu silencio. Jesús, que es la palabra viva, que es la palabra de Dios, se quedó en silencio frente a Pilato. Lo asombró. ¿Cómo podía estar en silencio? Este es un predicador, predica en todas partes, no tiene nada que decir. No, no era eso. Jesús no guardó silencio porque no tenía nada que decir. Simplemente no importaría lo que dijera porque Pilato no era un hombre al que Jesús quería apelar y Jesús sabía que este era el plan de Dios y tenía que cumplirse. Hay personas en nuestra vida, no importa lo que digas, ya se decidieron que eres malvado. Ya se decidieron destruirte. Puedes crecer alas y comenzar a brillar, y dirán que haces brujería. Si fallas, dirán que eres un pecador. Ya tienen una explicación y su razón por lo que no pueden ser convencidos, no pueden ser discutidos. Y en esas situaciones en las que te encuentras y sabes que estás lidiando con una persona muy, muy difícil, en la que discutir, defender y pelear no te llevará a ninguna parte. O solo escucha, o simplemente no hables en absoluto. Y solo pone en las manos de Dios. Sabes que David estaba lidiando con una persona muy difícil en su vida cuando Absalón asumió el trono. Y David, en lugar de defender el trono, de hecho dejó el trono, confiando en que Dios, si encuentra placer en David, traerá a David de regreso. Y en el camino de, sabes, caminando descanso con sus valientes y orando, porque fue vergonzoso, fue una vergüenza, lo que le pasó a David. Hubo un tipo que decidió aprovechar esta oportunidad para recordarle a David que él es un sanguinario asesino que mató a la casa de Saúl. Este era un descendiente de la familia de Saúl. Estaba muy molesto, tenía sentimientos amargos hacia David y comenzó a, sabes, revolver polvo. En verdad, físicamente revolvió polvo, revolvió el polvo y luego comenzó a tirarle piedras a David. Uno de los valientes de David dijo: Déjame ir y cortarle la cabeza. ¿Sabes por qué le está faltando el respeto al ungido de Dios? Pero David dijo que lo haga. David no se detuvo. David no respondió. David no reaccionó. Eventualmente, la historia cambió. Y esto es lo que he notado acerca de algunos críticos. Cuando estás abajo, algunas personas difíciles te van a atacar. Luego, cuando Dios comienza a exaltarte, algunos de ellos cambiarán su historia y se te disculparán. Y en lugar de insultarte y todo eso, cambiarán su historia. Y eso es lo que hizo ese tipo. Volvió, se arrepintió, se disculpó, pero finalmente aún pagó por sus pecados durante el reinado de Salomón. Por lo que esto es enorme para nosotros. ¿Esto no se aplica a todos los casos? Hay casos en los que debes ponerte de pie y decir la verdad. Pero hay casos en los que lidiamos con ciertas personas con las que honestamente, donde pelear y esta contienda no traerá gloria a Dios. Y hará que perdamos la paz. La tercera cosa que veo en Jesús lidiando con una temporada muy difícil en su vida. Y personas difíciles. Número tres. Es Jesús aceptó la colpisa. Jesús aceptó la colpisa. Ahora. Esto puede parecer al principio que estoy defendiendo. No estoy de ninguna manera defendiendo. Aceptar. abuso físico. No estoy diciendo que si estás en la casa y tu esposo te está golpeando físicamente, que aceptes los golpes. No, debes llamar a la policía y correr. Si eres un niño y te están golpeando físicamente, y no hablo de disciplina o un cinto, sino que esto es donde te están abusando físicamente, un padre borracho, tienes que llamar a la policía y tienes que correr. Tienes que distanciarte lo más posible. De lo que estoy hablando es de que Jesucristo... No devolvía los golpes ni huía de ellos. No era pacifista, era poderoso. Hay, un, hay una cosa en nuestra naturaleza para huir del sufrimiento. Algunas relaciones y algunas dificultades crean dolor. Y es fácil de alejarse de esas relaciones completamente debido a nuestro miedo al dolor. Es fácil solo, oye, déjame despedir a esta persona. ¿Por qué? Porque, sabes, solo me están causando que no tenga paz en este momento. No necesito practicar el sufrimiento prolongado si dejo ir esto. Pero hay relaciones en nuestra vida que Dios sí usará para traer sufrimiento, para permitir el sufrimiento. Y nuestra naturaleza es evitar el sufrimiento a todo costo. Pero la vida cristiana no es una vida sin sufrimiento. Es una vida. A pesar del sufrimiento, de hecho es una vida en la que el sufrimiento se espera. Ahora, nuevamente, no me refiero al sufrimiento bajo un marido abusivo, un empleador abusivo, un pastor manipulador, controlador abusivo, estás en una relación y te están obligando a que hagas ciertas cosas o decir cosas que son contrarias a la Biblia y tu voluntad está siendo violada y estás como en una secta. No estoy hablando de eso. De lo que estoy hablando es que cada crisis de relación, incluso si tomas las decisiones correctas y te distancias, te causará daño emocional y dolor. La vida cristiana no es tratar de evitar eso. En realidad es de abrazar eso. Jesucristo, Él aceptó ese dolor. Le prometió a sus seguidores que serán perseguidos. Persecución duele. La persecución apesta. Ser burlado, ser acusado falsamente, ser etiquetado como algo que no eres. No es fácil. Te afecta emocionalmente, te afecta mentalmente. Ser enviado a la prisión por algo que no existe como José, nuestros bisabuelos en la fe que sufrieron por Cristo, que fueron burlados, expulsados de escuelas, ellos aceptaron eso. Porque bíblicamente hablando, hay casos difíciles que no puedes resolver, tienes que soportar. Hay sufrimiento que no puedes arreglar, tienes que manejarlo. Hay relaciones y personas en tu vida que en este momento puedes someterlos a consejería, puedes someterlos a liberación. Y eso simplemente no cambiará el hecho. De que usted está doliendo. Un autor dijo en su libro que me ministró como líder: y dijo esto: dijo que si usted es un líder, dijo, tienes que, si quieres ser un líder exitoso, tienes que aumentar tu capacidad para el dolor. Y recuerdo la primera vez que lo leí, pensé: debe ser broma, eso no puede ser de Dios. ¿Qué es esto de aumentar mi capacidad al dolor? Necesito aumentar mi capacidad para señales, milagros y prodigios y fe. Y él dice: Si estás liderando, estarás sangrando. Dijo: mientras más personas confíe Dios a tu cuidado, más tienes que tener un cuello rígido, espalda rígida. Y dice: vas a tener que ser fuerte y vas a tener que aprender a soportar las dificultades, demandas, acusaciones, personas que no están contentas contigo. Y Jesús lo aceptó, lo tomó de frente. Jesús abrazó el sufrimiento. Cuando veo a Jesús, no veo a alguien que simplemente tuvo éxito. Veo a alguien que tuvo éxito sufriendo. La pregunta no es, ¿puedes evitar sufrir? Porque no puedes. ¿Puedes sufrir? Con éxito. ¿Puedes sufrir? Con éxito. Tener esa relación con esas personas, caminar con ellos, a veces es un año o dos donde ya sabes, no hay salida. Pero realmente ayudaría si pudieras eliminar esta relación por completo. Pero hay situaciones en las que simplemente no puedes y tienes que cargar ese dolor durante algún tiempo. Y en lugar de decir, hay algo anda mal con mi fe en Dios, algo hice algo mal, o a veces es la persona que está haciendo algo mal y vas a tener que pagar el precio de cargar eso y manejar eso por algún tiempo. Soporta las dificultades como buen soldado de Jesucristo. El fruto del Espíritu Santo no es evitar el sufrimiento, sino longanimidad. Piensa en eso. El Espíritu Santo producirá la capacidad de sufrir mucho tiempo. No para evitar el sufrimiento, sino para sufrir largo tiempo. El fruto del Espíritu no es evitar el sufrimiento, es longanimidad. Significa que estás sufriendo y Él te da la fuerza para hacerlo durante mucho tiempo. Si cada liberación, milagro, sanación, terapia, consejería, estudio bíblico, discipulado, me quita toda oportunidad de yo sufrir mucho tiempo, ¿cómo podrá el Espíritu producir el fruto de longa Podría ser que la situación en la que te encuentras, y definitivamente estoy totalmente a favor de Dios salvando niños, restaurando matrimonio 100%, pero podría ser que mientras esperas ese milagro, el Espíritu está produciendo el fruto del sufrimiento por mucho tiempo. Con éxito. Lo que trato de decir es esto. Está bien doler. Está bien sufrir. Jesús lo soportó. Tomó los golpes. Bebió la copa de sufrimiento. Así que bebe la copa de sufrimiento en su nombre. Permite que el ayudante, el Espíritu Santo, te ayude a consolarte. Cuando tus comodidades han fallado, cuando el consuelo de buenas relaciones han fallado, Apóyate en el consolador. Cuando tal vez el afecto que se supone que debes recibir de tu esposo, o la afirmación que debes recibir de tu esposa, o la familia perfecta que realmente esperabas, pero sabes, los hijos se han desviado, el ministerio del que eres parte, sabes, las cosas como que estás en un molinillo con la gente en el equipo de adoración o un moler que está pasando con el personal o equipo de liderazgo, o en tu grupo pequeño del que eres parte y sientes vaya, no pertenezco, es un entorno tóxico. Sí, a veces es un entorno tóxico y a veces solo es una temporada muy difícil que tienes que soportar, especialmente si has saltado de una iglesia y a otra y a otra y te has dado cuenta de que es un hábito que te sigue y te sigue, tal vez deberías establecerte y lidiar con eso y terminar con eso. He visto a Dios cambiar a las personas cuando no las eliminamos, sino que caminamos con ellos y sufrimos con ellos y los amamos a pesar de eso. Dios nos cambia a nosotros y cambia a ellos. Pero he visto también que algunos se molestan y se van. Y he visto en otros casos que tienes que distanciarte y de eso vamos a hablar en un momento. Pero primero solo quiero que tengamos nada de miedo al sufrimiento y que tengamos una gran capacidad para manejar el dolor. Porque si quieres ser un líder o tener cualquier responsabilidad en la vida, tienes que ampliar tu capacidad de vivir con el dolor y vivir en Cristo a través de su fuerza y abrazar el dolor y abrazar el sufrimiento. Número cuatro, Jesús derramó su corazón al Padre. Jesús clamó en agonía en la cruz y cuestionó el amor del Padre por él. Este Jesús, que caminó sobre el agua, le ordenó al viento y a los demonios aterradores, se hizo tan vulnerable en la cruz durante su sufrimiento que en realidad gritó estas palabras. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este Jesús que escuchó las palabras, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, este Jesús que Caminó sobre el agua, expulsó demonios, limpió la lepra. Cuando él estaba en el molino, el peso del pecado estaba sobre él, por supuesto. El padre probablemente le dio la espalda, pero como estas, emociones humanas reales. Me encanta el hecho de que Jesús no trató de ocultarlas o pretender que no existían. Dijo, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Esto me enseña que está bien tener dudas, expresar miedos, quejarse, incluso cuestionar las cosas cuando estamos dolidos. Pero asegúrate de abrir tu corazón a las personas correctas, no a las redes sociales. Y abre tu corazón a las personas que realmente pueden ayudarte a procesar esos sentimientos apropiadamente. Jesús procesó su angustia, su agonía, sus dudas. Todas esas cosas, emociones humanas normales, procesó eso al clamar a su Padre Celestial. ¿No se amargó? ¿No se volvió resentido? ¿No les vomitó veneno de su boca? ¿No maldijo a nadie? Él soltó estas emociones, dejó que alguien las recibiera, y en su caso fue el Padre. Y yo creo que nuestra oración cambia cuando tenemos la oportunidad de ir a Dios y empezar a soltar el sufrimiento de nuestro corazón. A veces los salmos son un gran lugar donde lees sobre David y en un salmo David dice, sí, te alabo Dios, sabes tu bondad. Y en el segundo salmo dice, mata a sus niños, mátalos, mata a todos. Estoy tan enojado, Dios, no puedo tomar esto más. ¿Por qué me abandonaste? No me, no me hablas, Dios. Eres como. Siempre parece que me odias y podrías leer como David, wow, estás como. ¿Estás bien? No lo estaba. Pero verbalizó sus sentimientos a Dios y de alguna forma Dios le dio fuerza para superarlos. Verbalizó sus sentimientos en canto y oración. No reprimes las cosas y luego explotar. No reprimes las cosas y luego. Ten un lugar seguro, ya sea en tu oración, sea en tu diario ya sea con alguien tal vez en un grupo pequeño donde eres honesto, con tus miedos y tus dudas, y con tu agonía, donde puedes llorar, donde puedes quebrantarte, en un lugar seguro. Jesús le hizo así con el Padre, en la cruz. Número 5. Ahora vamos a lo serio. Jesús perdonó antes de que se disculparan. Jesús perdonó antes de que se disculparan. Jesús no esperó a que ellos se disculparan antes de perdonarlos. Aquellos que lo lastimaron no se arrepintieron. Ni siquiera pensaron que lo que estaban haciendo estaba mal. Jesús no pospuso su perdón hasta que ellos entraran en razón y se disculparan. Si esperas demasiado tiempo para perdonar a los que te causan dolor, tu dolor convertirá tu corazón en amargura y en ofensa. Y la falta de perdón te hará más daño a ti que todo lo malo que la gente te ha hecho. Tú te harás más daño a ti. ¿Por qué? Porque la traición es lo que la gente nos hace a nosotros. La amargura es lo que nos hacemos a nosotros mismos. Si estás lastimado, rápidamente perdona a esas personas por tu propia paz. Que no se ponga el sol sobre tu ira. Efesios capítulo 4 verso 26, porque después es donde habla de no des lugar al diablo. Cuando te aferras a la falta de perdón, cuando te aferras al dolor, tu herida se infecta. Una de las primeras cosas que aprendes cuando te lastimas es que tienes que Desinfectarte la herida. Si estás viendo esto ahora mismo, hace unas semanas iba en bicicleta demasiado rápido, una bicicleta, y pegué la banqueta, casi como casi volé en frente de mi bici. Tenía casco y todo eso, pero puse la mano y me resbalé en la banqueta. Por lo que esta parte de mi hombro, mi mano y también mi rodilla, todo se raspó, o sea, sangre por todas partes. Y, ¿sabes? Llegué a casa y lo primero que hice fue no huir, ¿sabes? Y destruir la bicicleta o tomar un martillo y romper la banqueta. Sabía que no eran los responsables de mi sufrimiento. Yo cometí un error. Estaba yendo demasiado rápido. Pero para mi herida, no convertís en algo peor que eso. Tuve que desinfectarla, lo cual es doloroso. Tuve que limpiar la herida. Y luego comenzó a sanar. En unos dos días comenzó a cubrir, luego la primera capa de piel, la arranqué y ahora es más o menos, ya no me duele ya. La primera vez me dolía como yo lo tocaba. ¡Ay! Me dolía. Ahora la toco y como puedes ver en la pantalla, esto no duele nada. Mira, es lo que pasa cuando tienes una cicatriz. Una cicatriz es un recuerdo de dónde la herida estaba. Una cicatriz es un testimonio, es una señal. Una herida duele. No puedo hablarlo porque duele. No podemos hablar de eso porque me va a doler. Quiere decir que no está curada todavía. Para que la herida sane, necesita ser limpiada. Y lo que limpia la herida es el perdón. Es cuando eliges perdonar. Ahora, ¿te rechina un poco cuando perdonas? Claro que sí. Porque el perdón envía esta cosa a tu cerebro. Ay, ay, ay. Estoy dejándolo salir con la suya. Ay, 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 si no sigo enojado con ellos. Eso significa que simplemente arruinaron mi vida y son felices. Pero si me quedo enojado con ellos, logro castigarlos. Pero es mentira. Cuando te limpias la herida, te sanarás. Y muy pronto tendrás cicatriz. Cicatrices no duelen. Con cicatrices en realidad les ayudas a otros. Porque Jesús vino con sus cicatrices y ayudó a Tomás a superar sus dudas. Tus cicatrices serán tu testimonio. Tus cicatrices serán tu historia que le contarás a otras personas para ayudarles a superar sus desafíos. Pero no puedes tener cicatrices hasta que tus heridas se sanen. El tiempo no cura las heridas. Si una herida se infecta, el tiempo solo lo empeorará. Hay una limpieza que tiene que suceder. ¿Y si te hirieron, si te traicionaron, si te hirieron, si te mintieron, si te engañaron? Y sientes que, ay, 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 ya no puedo confiar a la gente, ya no iré a la iglesia, estuvo, ya no confío a los pastores, no confío, nunca me volveré a casar. ¿Por qué? Porque tuve tan mala experiencia. Sí, tuviste mala experiencia. Yo también tuve mala experiencia con mi bicicleta. Pero de hecho, de hecho volví a andar en bicicleta nuevamente la siguiente semana, después de que me caí. ¿Por qué? Y anduve exactamente en el mismo lugar donde me había caído. Porque yo quería que mi cerebro sea reprogramado. Que, si lo hago de la manera correcta, no me voy a caer por la gracia de Dios. Pero claro, a veces puede ser atropellado por un automóvil, así que, pero en mi caso ese no es el caso, y no quiero tener miedo de andar en bicicleta y voy a sanar mejor. Así que hoy, por la gracia de Dios, y sabes, mis cicatrices todavía están allí, son lecciones para mí y son testimonio para alguien más. Así que cuando paso por situaciones dolorosas, aprendo de ellas porque soy sanado y luego ayudo a otras personas a través de esas. Debido a esas situaciones, Dios sobra todas las cosas por nuestro bien de quienes lo aman y a los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, según Romanos 8, verso 28. Amén. Si esto le está ayudando a alguien, podría comentar el número uno, si está volviendo a ver. También podría comentar: Estoy volviendo a ver esto. Avísame si todavía estás conmigo y voy a compartir cuatro cosas más contigo. Número 6. Jesús respondió al Padre. No reaccionó a las personas cuando estaba siendo lastimado. Mientras dolía, mientras siendo no tratado bien por la gente que debería ver adorarlo, los reyes, los fariseos, incluyendo sus discípulos, así como ese tonto de Judas. Toda esta gente debía haber adorado a Jesús. Él era digno de eso. Él era el Hijo de Dios. Él era Dios. En carne. No lo trataron como merecía ser tratado. A veces gente dice, ay, sabes, entiendo que merezco ser tratado mejor. No soy tan honrado como debería ser honrado. No soy tan reconocido como debería ser reconocido. No me aplauden por mi buena contribución o mis buenos dones, o, ¿sabes? No, no me están honrando. Ah. Y esto es difícil. No reaccionar a la gente, sino responder a Dios. Jesús está en la cruz, grita con voz fuerte. Dijo: Padre, en tus manos. Encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, respiró por última vez. Lucas capítulo 23, verso 46. Reaccionar es fácil. Responder correctamente es más difícil. Las palabras y acciones de Jesús fueron en respuesta a la voluntad de su Padre y deseos. No fueron reacción a lo que la gente le estaba haciendo a él. De hecho, sus propios críticos dijeron, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Marcos 15, verso 30, NBI. Entonces, lo que estaban desafiándole es que baje de la cruz. Si él hubiera reaccionado a ellos, se habría bajado de la cruz, lo cual les demostraría a ellos que él es Dios. No hizo eso. Él no cedió a sus burlas, a sus demandas, porque estaba enfocado en asegurarse de que sus acciones, sus palabras, fueran en obediencia a la voluntad de su Padre. Responder al Padre, no reacciones a la gente. Vamos, alguien, escríbanlo en los comentarios. Responda al Padre, no reaccione a la gente. Que tu reacción a la gente sea tu respuesta. Es decir, que respondas al Padre cuando te enfrentas a esas personas. ¿Qué es lo que Dios quisiera que hagas en esa situación? ¿Qué es lo que Dios quisiera que digas en esa situación? ¿Tomarías una pausa y reflexionarías antes de tratar de probarte y defenderte? Vamos, alguien, pon eso en los comentarios. ¿Tomarías una pausa y reflexionarías antes de tratar de probarte y defenderte? ¿Ves para hacer eso? Tienes que tener tus ojos en Jesús. Porque para reaccionar, para reaccionar, todo lo que tienes que hacer es tener los ojos en tu dolor, en tu angustia y tener los ojos en las personas. Cuando las personas y lo que están haciendo. Es tu obsesión. No ves a Dios en ese momento. Es tan fácil perder la paciencia. Es tan fácil actuar fuera del lugar. Traer vergüenza al nombre de Jesús. Pero cuando vemos a Jesús, mientras nos duele, mientras sufrimos, decimos, Señor, no se trata de mi consuelo. No se trata de mí, se trata de... ¿Cómo puedes ser glorificado incluso en esto? ¿Cómo debo responder a ti en esta situación? ¿Me pedirías que les pida disculpa? ¿Me pedirías que me. humille? ¿Que tome el puesto de un sirviente? ¿No aferrarme a mi gloria? ¿No aferrarme a mi honor? ¿Me pedirías que honre a alguien más? ¿Me ayudarías a seguir honrando a esta persona a pesar de que no. ¿Es persona honorable? No me honran para nada, Señor. Tal vez eres una esposa y estás en situación donde piensas, de ninguna manera voy a honrar a mi esposo. Él no me ha amado. Así que lo que estás haciendo es reaccionando a su falta de amor, en lugar de responder a la palabra de Dios. O tal vez eres un esposo. Dices, vaya, mi esposa simplemente ignora mis necesidades, yo realmente necesito esta cosa en particular de ella, simplemente no le importa, así que, ¿sabes qué? Sí, voy a ir a, y voy a reaccionar a eso, no le voy a dar a ella lo que ella necesita. Así que adivina lo que estamos haciendo, es creando un ciclo. ¿Tú me deshonras a mí? Yo te destruyo a ti, tú me destruyes a mí? Pues yo te mostraré lo que puedo hacer. Y Dios mirando desde el cielo, pensando, ¡qué idiota! Dios mirando desde el cielo, diciendo, ¿y qué hay de mí? ¿Mi hijo no les hizo eso? ¿Mi hijo no le dio a los fariseos el dedo del medio? ¿Mi hijo no le dio a los fariseos y no les describió a ellos la temperatura del infierno? ¿Mi hijo no maldijo a sus hijos de ellos? ¿Mi hijo no les describió como el emperador Tito luego les va a estrellar a sus hijos en las rocas? Los perdonó. Y honestamente incluso los ignoró y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me están pidiendo que me baje. Y dicen que creerán. Satanás dice que si te dejo. ¿Sabes si me pongo te rodillas? Él me dará las llaves del reino. Me dicen que si me bajo, pero tú me pides que yo me muera. Adivina qué voy a hacer. Voy a morir. Y por eso en tus manos. Entrego mi espíritu. No voy a vivir mi vida en reacción. Voy a vivir mi vida en respuesta. Eso te libera de la necesidad de actuar. Te liberará de la necesidad de complacer a la gente, sino a servir a la gente y a amar a Dios. Amén. ¿Estás listo para el número 7? Este es difícil, por lo tanto, creo que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacerlo. Así que el número siete es que Jesús ministró mientras sufría. Jesús no se dio por vencido con las personas cuando las personas le causaron dolor. Ministró al soldado en el jardín al sanar su oído. Ministró a su madre al arreglar su futuro y bienestar. Ministró al criminal, que en realidad fue salvo en la cruz. Así que mientras atravesaba la traición de las personas. Le servía a la gente. Él no cerró su corazón y dijo: Bien, ya terminé con la humanidad, ya fue suficiente con la gente. Sinceramente, no puedo esperar para ya irme de aquí. Prefiero ya estar rodeado de ángeles nuevamente y ser adorado en la gloria. Él ministró a la gente. Coméntalo abajo. No dejes que tu dolor detenga tu propósito. No dejes que tu miseria bloquee tu ministerio. Vamos, pueblo, hazle saber a alguien en los comentarios. No dejes que tu dolor actual te detenga tu propósito. No dejes que tu miseria bloquee tu ministerio. Pablo estaba en la cárcel, no espero para salir de la prisión. Su carrera como escritor gran parte fue en la prisión. Las epístolas que leemos hoy decimos, esto me bendice. ¿Sabes cuándo lo escribió Pablo? Mucho de eso lo escribió en la prisión. Filipenses fue escrito en prisión. Él no permitió que las restricciones, el dolor que la gente le causó, que lo deteniera de servirles. Siempre va a haber alguien que va a pasar por situaciones mucho más malas que las que estás viviendo. Encuentra a esa persona y ayúdala. Yo creo que el dolor nos vuelve muy egoístas. Porque el dolor me hace concentrarme tanto en cómo yo estoy y en lo que la gente me ha hecho a mí, lo que me han dicho, y empiezo a sentirme mal por mí mismo, empiezo a organizar una fiesta de autocompasión. Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué nadie me quiere? José probablemente en la prisión pensando lo mismo. ¿Por qué? Mis hermanos me rechazaron por celos. ¿La esposa de Potifar está completamente loca? Ella acaba de crear una historia de que la violé. Literalmente estoy caminando en pureza. Dios no me merezco esto. Está mal y lo echan en la cárcel y esto sería un buen momento para organizar una fiesta de auto compasión. ¿Sabes lo que hizo José? Termina dirigiendo la prisión y termina sirviendo a la gente en prisión y uno de los tipos a los que sirvió en prisión de hecho le ayudó a escapar de la prisión. Una de las mejores maneras de salir de la miseria de las relaciones que tal vez estás teniendo en este momento que son tan difíciles es honestamente es dejar de pensar en lo que la gente puede hacer por ti y solo sírveles. Dices, pero estoy en dolor, no me entiendes, yo necesito ser ministrado. Sí, también necesitas no ser egoísta. Ay, pero no puedo servir porque solo puedo servir cuando estoy rebosando. Sí, eso sería ideal, servir de tu rebosadero. Ah, pero, mi amigo, si has estado vivo por cualquier periodo de años, sabrás una cosa. No siempre estamos rebosando. Hay días en que eres como Abraham. Y Abimelech viene y te dice: ¿puedes orar por estas mujeres estériles y te das cuenta que tu propia esposa está estéril? Hay días en que, como a Cristo, vas a tener que curar a alguien mientras a ti te arrestan. Hay días en que eres como la chica esclava. La chica esclava le dice a Naamán. Dice, oye, si solo vas a ver el profeta, él te curará de la lepra. Piénsalo. Este Dios del que la esclava está predicando a Naamán no la está liberando a ella de la esclavitud, pero puede curar a su captor de la lepra. Y adivina qué hizo Dios: sanó a Naamán. No sabemos si Dios libró a la niña de la esclavitud. No importa. ¿Sabes lo que importa? Es cómo Dios puede usarte, cómo Dios puede ungirte, cómo Dios puede empoderarte para otras personas. Mientras estás en dolor, ahora no digo de ninguna manera que si tú perdiste a un ser querido, que no deberías tomarte un descanso, ¿sabes? Y retirarte y simplemente recibir... Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay demasiadas personas que han usado su sufrimiento relacional como excusa para dejar de ir a grupos pequeños, dejar de servir en la iglesia, para dejar de hablar vida. Y han entrado en depresión. Esperando que Dios lo saque de ahí. La vida es como el tenis. Aquellos que sirven bien rara vez pierden. ¿Quieres ser un vencedor? Estar enfocado en ti mismo y en tus sentimientos heridos y hacer una fiesta de autocompasión no es el camino. Jesús es el camino. ¿Y sabes lo que hizo? Él sirvió de manera limitada, aún sufriendo. Mientras sufría. Piensa en eso por un momento. Alguien comentó lo abajo. Sirve mientras sufres. Así es como sufrimos con éxito. El objetivo no es evitar con éxito el sufrimiento, el objetivo es que sea con éxito el sufrimiento. Número 8. Esto le está ayudando a alguien. Si esto te es de ayuda, comenta el número uno. Número ocho es: Jesús recibió ministerio de otros. Así que no solo sirvió a otros mientras sufría, el número ocho es: Jesús también recibió ministerio de otros mientras él sufría. Muchas veces las personas se enfocan durante el sufrimiento, especialmente en las relaciones con personas en las que estás teniendo una situación en la que hay mucho dolor en ese momento que está sucediendo y si no cierras por completo la gracia que fluye a través de ti y aún ministras y aún ayudas a la gente, Dios enviará personas al otro lado de ti y te ayudarán. Me encanta el hecho de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él no... Deja de recibir ser ministrado. Por ejemplo, María preparó su cuerpo derramando aceite de unción. Los ángeles le ministraron a él en el jardín. Él es el Hijo de Dios. Es Dios Todopoderoso, quiero decir, porque necesita a María y porque necesita a los ángeles. Sin embargo, María unge su cuerpo. Los ángeles le ministran en el jardín. Alguien le ayuda a cargar la cruz. Piensa en eso. José y Nicodemo ayudaron a tomar su cuerpo y bajarlo de la cruz. Jesús recibió ministerio de otros. En tus tiempos difíciles con la gente, Dios usará a alguien para ministrarte a ti. No cierras tu corazón. El diablo usará personas para lastimarte. Dios usará personas para sanarte. No te cierras a las personas solo porque has sido lastimado por gente. No te cierres a las personas solo porque te han traicionado. No te cierres a la gente porque arruinaron tu reputación. No te cierres a los pastores porque hayas conocido a algunos malos. No te cierres a tal vez a algunos de ustedes que salieron de un matrimonio roto y tu matrimonio murió. Y la idea, estás mirando a todos los hombres y los ves como un abusador, infiel. No es así. Dios usará a la gente para sanarte, así como el diablo ha usado gente para herirte. Pero para que eso suceda, haz lo que hizo Jesús, abre tu corazón para servir a otros mientras todavía estás herido, y abre tu corazón lo suficiente como para que si Dios envía a alguien en tu camino y en este momento hay gente mirando, Dios está usando mis palabras y está usando este video para traer sanidad a ti, recíbelo. Él puede usar las palabras en la escritura, puede usar una canción. El Dios, Dios puede usar cualquier cosa para traer sanidad. Quizás una conversación que alguien tendrá contigo y te traerá sanidad. Amén. Ahora número nueve. Ahora esto, algunas personas como que al escuchar todo esto necesitan ser recordados del número nueve. Si todavía sigues conmigo, aquí. Por favor, sigue conmigo todavía, por unos momentos más, porque esta es la clave. Si todavía sigues conmigo, pone el número uno abajo. Y si apenas estás entonando en YouTube, presiona el pulgar. Todavía estamos transmitiendo en Instagram y en TikTok. Número nueve, y esto es: Jesús no se asoció con los fariseos después de su resurrección. Voy a decirlo otra vez. Jesús no tuvo nada de cercanía con los fariseos, Pilato y Herodes, después de su resurrección. Hasta la cruz, Él estaba en medio de ellos, ellos estaban donde Él estaba, Jesús estaba alrededor de los fariseos y ellos estaban alrededor de Él, hasta su cruz. Después de la cruz, Jesús no, escucha esto, no volvió a los fariseos para probarles a ellos, ¿Quién era él? Tampoco para buscar algún tipo de reconciliación con ellos, ni para darles una segunda oportunidad. Se distanció, distanció él de ellos y se centró en sus discípulos cercanos. Veo desde aquí una clave. Es importante establecer límites con las personas que no se arrepienten. Y que son tóxicos. Vamos, alguien, póngalo abajo. Límites. No puedes culpar a las personas difíciles por tu infelicidad si no te distancias tú de ellos. Perdonar a una persona malvada no significa que tengas que ser su amigo. El perdón no restaura la confianza. Y no te trae cercanía. Sí, te da una oportunidad para la restauración. Pero la confianza se reconstruye con el tiempo. Se necesitan dos personas arrepentidas para restaurar la confianza. No uno. Jesús perdonó. Los fariseos nunca se arrepintieron. Después de la cruz, uno pensaría que la movida estratégica sería ir a los fariseos. Mostrarse y decir, oigan, ajá, están equivocados. Un montón de gente engañada, pero Dios es bueno. Morí por sus pecados, de estupidez, también. Así que, ¿ya están listos para aceptarme como Señor y Salvador? Sí, ¿no? Pero no. No les dio la opción, de hecho. Jesús no apareció frente a ellos en absoluto. Ellos todavía tenían la idea de que Él nunca resucitó de los muertos y Jesús no les destruyó esa idea personalmente. Sí, los soldados vinieron y testificaron que la roca fue removida y todos los testimonios de otras personas, pero Jesús personalmente no se les apareció. Me pregunto por qué. El perdón es un regalo y se da instantáneamente. La restauración no es ese regalo. No te hagas miserable al asociarte de nuevo con las mismas personas difíciles, con las que has permitido que se acerquen a ti y te lastimen una y otra y otra y otra vez. Por lo que hay un equilibrio saludable, perdonando y distanciándote. A veces la gente dice, ah, sabes, yo he perdonado a mi esposo, él me está golpeando. ¿Ok? ¿Llamaste a la policía? ¡Ah! No puedo llamar a la policía. ¿Por qué? ¿Yo lo amo? Sí, pero lo que está haciendo es ilegal. No solo es pecado, es ilegal. No, no puedo hacer eso. No me voy a mudar de la casa. ¿Por qué? Porque, sabes, no sé quién va a mantenerme. Así que voy a dejar que beba, que engañe y que haga todas estas cosas. No voy a querer nada de distancia, no tendré nada de límites, solo voy a confiar en Dios. Ahora, si esa es tu fuerte convicción, Dios te bendiga tu alma, pero si estás siendo lastimado físicamente... Y te quedas en esa relación y dices, ¿por qué sigo siendo lastimado? Aprendamos de Jesús. Jesús no volvió a Pilato, Herodes y a los fariseos después de su resurrección. Solo fue a la gente que lo aceptaba. A los que tenían dudas, les ayudó. Pero él fue a personas que estaban arrepentidas, que lamentaron el dolor que le causaron a Jesús. Esto va a ayudar a alguien. No te quedes en una relación que te hace daño. Si los has perdonado, sigue adelante. Ah, pero voy a darle una segunda oportunidad. Está bien si es lo que crees que debes hacer. Pero si esta es la quinta oportunidad, y ni siquiera estás casado, y esta persona te ha engañado, y tu corazón está roto. No estás con corazón roto porque te engañó. Estás con corazón roto porque eres un tonto. Ay, pero lo amo tanto. Estás engañada. Eso no es amor. Si la persona te ha engañado cuatro o cinco veces, algo no está bien contigo. ¿Por qué te sigues sintiendo atraído por una tóxica, hiriente y destructora persona? Huye de esa persona como si fuera la plaga. Aléjate de él. Ámalos de lejos. Perdónalos. Pero no te pongas en esa situación. Otra vez. Cuando Saúl le tiró una lanza a David, David no le devolvió la lanza. No tomó la lanza y dijo, bien, ¿tú me tiraste una lanza a mí? Pues yo te tiro una a ti. No tomó represalias. No reaccionó. Porque en esa situación respondió a Dios. Pero quiero que noten que David huyó de la presencia de Saúl. Y cuando Saúl suavizó su corazón, supuestamente, y dice, ay, David, después de que David no lo mató, pero tuvo la oportunidad, ay, David, vuelve, sabes, lo siento mucho, como hizo todo este, sabes, como muchas personas que son abusivas y personas que son muy negativas, dicen, sí, simplemente tengamos todo como lo solíamos. Y David sabía, no puedo. No puedo volver al palacio. ¿Por qué? Porque Saúl no ha cambiado. Saúl no está arrepentido. Saúl está experimentando remordimiento. No arrepentimiento. Y cuando no hay arrepentimiento, no puede haber nada de reconciliación lo honró lo amó y lloró en su funeral pero nunca volvió a acercarse a él porque porque si tiras lanzas una vez, dos, tres veces lo siento no puedo estar cerca de ti hasta que resuelvas cuál sea el demonio, cuál sea el problema que tienes con esa cosa de tirar lanzas no podemos estar muy cerca, ¿por qué? porque no puedo confiar en ti Jesús hizo eso. No volvió a los fariseos. Ahora, Dios obró a través de su gracia. En el libro de los Hechos vemos que muchos fariseos vinieron a Dios. Pablo vino a Jesús. Sí, era un fariseo. Así que Dios trajo a fariseos de vuelta. Pero creo que es sabiduría en las relaciones. Si alguien te está arrojando lanzas y no está arrepentido, aléjate. Sara, si Agar sigue faltándote el respeto, déjala ir. Y el ángel se acercó a Agar y le dijo a Agar: Vuelve con tu ama y sométete, humíllate. No puedes tener esta actitud y estar en esa casa porque Sara no tolerará una mala actitud. Así que si eres un padre, si eres un cónyuge, y estás permitiendo que todas esas cosas sucedan siempre a tu alrededor y tienes miedo de establecer límites y tienes miedo de crear distancia. No estoy hablando de divorcio, no digo de eso, sino solo hablo de crear distancias saludables. Amigo, por favor escúchame, fuerte y claro. Pagarás profundamente. No por una persona difícil, sino porque no tienes disciplina en tu vida. esto le está ayudando a alguien. La última cosa que hacer con las personas difíciles. Y es que Jesús resucitó y también tú resucitarás. Lo que esto significa, las temporadas difíciles van a llegar a su fin. Las personas difíciles podrían arrepentirse, por lo que hay esperanza al fin del túnel. Algunos no se arrepentirán, pero tú te alejarás o te separarás. Las heridas se sanarán y luego se convertirán en cicatrices. Cicatrices ya no te duelen. Las cicatrices se convertirán en tu testimonio. De hecho, podrás usarlas como tu testimonio para ayudar a otros, sin importar cuánto dolor y sufrimiento has experimentado a mano de las personas. Tu mayor ministerio y placeres involucrarán también a las personas. No estás solo en tu sufrimiento, nuestro general Jesús tiene cicatrices y nosotros somos sus soldados. Nosotros también las tenemos. Tal vez ahora mismo tienes heridas. Deja que Jesús sane tus heridas y las conviertan en cicatrices. Y luego Él convertirá tus cicatrices en estrellas. Amén. Espero que esto haya sido bendición para muchos de ustedes. Amén. Solo quiero orar. Si tienen preguntas... Quiero quedarme un rato y responder algunas preguntas. También, pero tomemos un momento y oremos primero. ¿Realmente me siento emocionado en este momento? ¿Y también siento la presencia de Jesús? ¿Y siento que Dios va a traer sanidad a algunas personas que están pasando por esta muy difícil situación? Tal vez estarás mirando esto años en el futuro. Esta oración es para ti. Solo coloca tu mano sobre tu corazón. Precioso Jesús, eres mi Salvador, eres nuestro Redentor. Hay sanidad en ti. Por tus heridas fuimos sanados. Te herimos y te lastimamos con nuestro pecado. La gente te ha lastimado, te han menospreciado, no te honraron ni tampoco adoraron como mereces ser adorado. No te acreditaron. La gloria. Dudaron de ti. Se burlaron de ti, te golpearon físicamente. Pero la forma en que respondiste, la forma en que viviste, la forma en que hablaste, la forma en que oraste, la forma en que sirviste y la forma en que recibiste ministerio, no somos así, Señor. Somos lo contrario. Y por eso hoy nos sometemos a ti, nos rendimos a ti y decimos, Jesús, pedimos que vivas tu vida a través de nosotros. Que no solo... Nos muestres un ejemplo, porque Señor, no podemos vivir a la altura de ese ejemplo. De las diez cosas que compartí, Señor, no podemos vivir a la altura. Pero como Pablo dijo que tú eres su vida, reclamamos esa promesa que eres nuestra vida y que podemos hacer todas las cosas a través de ti. Podemos amar a través de ti, podemos perdonar a través de ti, podemos responder a Dios a través de ti. Podemos ministrar en nuestro dolor más profundo a través de ti. Podemos recibir ministerio. Señor, oro por la gente que fueron tan lastimados por la iglesia, que se cerraron por completo a la iglesia. Por las personas que fueron lastimados por el ministerio, que se cerraron por completo al ministerio. ¿Podrías traerle sanidad ahora mismo, Señor? Oro para que recibas nuestra confesión, Dios, pero aquellas personas cuyas heridas se infectaron que descuidaron su corazón, descuidaron el dolor que han estado pasando, y ahora están infectados, llenos de amargura, desconfianza, constantemente dudando de todos, constantemente solo cautelosos y temerosos de amar, siempre tienen reservas. Trae sanidad total ahora mismo, Padre. Espíritu de Jesús trae restauración en este momento, Señor. Declaro tu bendición sobre tu pueblo que están mirando en esta plataforma de redes sociales, aquellos que luego lo mirarán o escucharán después en el futuro, años en el futuro. Que el milagro del perdón, el perdón que ofrecemos a los demás, sea nuestro. Que la gracia de responder a Dios en vez de reaccionar a la gente sea nuestra. Señor, que la fuerza para servir, por tu gracia, no nuestra habilidad, sea nuestra. Que no desarrollemos Corazones gruesos, corazones duros, que nuestros corazones sean suaves, que nuestros corazones tengan piel de bebé, que nuestra piel sea más gruesa, que podamos ser menos ofendidos, menos ansiosos por nuestra gloria, por nuestro ego, por nuestro nombre, y más apasionados y más enamorados de tu nombre, y que seas tú honrado. Y que tu nombre sea exaltado. Ayúdanos a abrazar la vida de longanimidad en las áreas en las que tenemos que sufrir mucho, pero darnos sabiduría sobre cuándo tenemos que alejarnos de lugares tóxicos y personas tóxicas. Dijiste que no andemos en el camino de los pecadores, que no nos sentemos en la silla de los escarnecedores y que no caminemos con los impíos. Danos esa gracia y discernimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Alguien comente eso en los comentarios. Yo recibo esta oración. Chicos, si esto fue una bendición para ustedes, si este video fue una bendición, háganmelo saber en los comentarios en este momento. Quiero preguntarles también: tenemos una misión, una visión en los ministerios Vlad y eso es que traemos. El mensaje de Jesús a través de contenido escrito, podcast, videos, traducimos libros a muchos, muchos idiomas. Mientras hablo en este momento, se está traduciendo a cuatro idiomas más, o tal vez incluso a cinco, por lo que ofrecemos este contenido de forma gratuita a... Todos esos lugares y también en línea en nuestras escuelas. Así que quiero invitar a usted: si esto fue bendición para ti y dices, oye, yo quiero ser una bendición hoy también, no tienes que hacerlo, pero si Dios pone en tu corazón y eres económicamente capaz, ¿considerarías apoyar nuestro ministerio, ya sea con regalo único o convirtiéndose en un socio para que podamos hacer estas cosas para la gloria de Dios? Nuestro ministerio está patrocinado por las naciones y podemos hacer esto y alcanzar. Todas estas cosas que estamos alcanzando gracias a personas como ustedes. Así que para aquellos que lo hacen y que lo han estado haciendo, gracias de lo más profundo de mi corazón. Para aquellos que nos han visto pero nunca han considerado en oración hacer eso, podrías considerarlo y creo que será una gran bendición para el mundo. Usted será una gran bendición para el mundo. Dios me ha dado una plataforma, Dios ha abierto las puertas y tienes la oportunidad de asociarte. Y por otro lado, creo que será espiritualmente enriquecedor para tu vida. También, así que considera hacerlo. Muchas, muchas gracias por eso. Ahora, voy a quedarme unos minutos. Si tenemos algunas preguntas, escríbanlas en los comentarios y vamos a traerlas. Alguien está preguntando por qué las personas con dinero son tan malas. No creo que las personas con dinero sean tan malas. Creo que las personas son malvadas. Y sucede que tienen dinero. Y las personas que aman el dinero tienden a ser más malvadas. Porque la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. ¿Qué es la mejor aplicación móvil de citas cristianas? No lo sé. Nunca he usado app de citas cristianas cuando era soltero. Encontré a mi esposa en Facebook, así que, no sé, tal vez intente Instagram. Pero el mejor lugar para encontrar un cónyuge es, honestamente, en primer lugar estar en la iglesia. Muchos hombres de Dios en la Biblia encontraron a su cónyuge en el pozo. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Estás en el pozo correcto? ¿Y ese pozo en el que te encuentras tiene agua? O sea, el Espíritu Santo, es decir, ¿estás en la iglesia correcta? Y si no... Venga la pasantía de Hungry Chan. <laughs> Estoy bromeando, pero en serio, considéralo. ¿Qué libros espirituales me recomiendas? Pues tengo un video en YouTube donde analizo 10 libros que recomendaría. Definitivamente recomendaría un libro llamado Echarán fuera demonios por Derek Prince. Realmente amo el libro Una vida de bendición de Robert Morris. Se trata de dar. Amo, amo, amo el libro de A.W. Tozer, La búsqueda de Dios. Amo y animo mucho a todos a leer. Watchman ne la vida cristiana normal. El libro llamado Permanezca en Cristo de Andrew Murray, el libro sobre la relación con el Espíritu Santo llamado Buenos días Espíritu Santo por el pastor Benigen, La cuarta dimensión un libro sobre la fe y la oración por David Yonggi Cho y El plan maestro de la evangelización es un libro muy bueno sobre el discipulado, así que estos son unos que vienen a la mente en este momento. ¿Qué hago si mi pastor es un fariseo? ¿Qué haces si tu pastor es un fariseo? Eh, busca un pastor que no sea fariseo, pero asegúrate de que tú no seas un fariseo. ¿Cómo sabes cuándo pelear contra el dolor y enfermedad o tolerarlo pacientemente e intentar manejarlo ahora? Enfermedad. Enfermedad física. Yo creo que deberías pelearla todo el tiempo. No deberías pacientemente aceptarla. Ahora, a veces tendrás que soportarla mientras la luchas. No digo cuando hablo de sufrimiento hoy, no estoy hablando de enfermedad. Aunque Dios nos da gracia para soportar el sufrimiento, incluso la enfermedad. Pero bíblicamente hablando, en Santiago capítulo 5 dice que si alguien está enfermo, llame a sus ancianos para que oren por sanidad. Pero si estás sufriendo, ¿sabes? Entonces ore. Entonces, un sufrimiento que no sea de tipo enfermedad, ¿sabes? Tenemos que buscar la sabiduría de Dios y así como soportarla. Cualquier cosa que tenga que ver con enfermedad y dolencia, vamos a la guerra, luchamos, nos rebelamos, resistimos, buscamos ayuda médica aplicamos remedios naturales. Lo que sea que tenemos que hacer, tenemos que sacar esa cosa, de la misma manera que con el pecado, no le no le pides a Dios que te ayude a soportar el pecado, lo peleas. Y lo mismo con los demonios, no le pides a Dios que te ayude a vivir con demonios, te deshaces de ellos. ¿Cómo buscas el arrepentimiento? Yo creo que el arrepentimiento empieza con la convicción que viene de Dios. Y luego tomas la decisión de alejarte de lo que sea que estabas haciendo, vas en la dirección opuesta. Y luego hay frutos de ese arrepentimiento, como para el Hijo Pródigo, Él dejó atrás la jaula de los cerdos, y de allí vino a su padre y hizo una confesión de quebrantamiento. No vino exigiendo derechos, no vino exigiendo, en absoluto vino sin exigir un derecho. Verdadero arrepentimiento tiene frutos que agradan a Dios. ¿Cómo se sabe cuando una larga temporada de sufrimiento debe terminar para finalmente decidir que es hora de irse? No puedo dar una respuesta general que aplicará a todas las personas, pero ¿realmente consultaría al Señor en eso? Y luego con alguien en que confíes, que conoce tu historia muy bien. Solo digo eso porque no estoy seguro de lo que estás has involucrado en tu temporada de sufrimiento con personas? En diferentes casos hay diferentes respuestas. Como si estás con alguien que está cometiendo adulterio, es diferente a si estás con alguien que está roncando, ya sabes, o si sea, estás con alguien que actualmente solo pelea y pelea. Sabes, también hay muchos componentes involucrados en eso. Creo que... ¿Será sabio que en oración vayas al Señor? Mira lo que dice la escritura y entonces le llevaría esto a alguien que conozco y que confío y permitir a esa persona la oportunidad de hablar a mi vida también. ¿Dónde puedo conseguir camisa como la tuya? Tienes que ser tan increíble como yo. Ah, broma. ¿Puedes conseguir la camiseta en... en línea? Creo que es savchukstore.com o algo así, y también la tenemos en nuestra tienda de YouTube o nuestra tienda de Instagram o de Facebook. ¿Qué pasa si he estado casado con una persona difícil que abusa verbalmente de mí? Creo que necesitas hablar con esa persona, definitivamente necesitas confrontar a esa persona, no deberías soportar ese abuso verbal. Y luego, probablemente necesites conseguir ayuda marital. ¿Puede, por favor, ayudarme a entender Mateo 11, 29 qué yugo o carga tendría Jesús? Yo personalmente creo que la palabra yugo es el pacto. La razón por la cual es porque la Biblia dice no estén en yugo desigual, se refiere a no hacer pacto con incrédulos. Y creo que la carga, esos son los llamados que Él tiene para nosotros o el propósito que Él tiene para nosotros. Sus pensamientos sobre el yoga. Pues creo que originalmente, sabes, yoga, el nombre yoga, lo que significa es estar en yugo, es estar conectado. Por lo que yo no estoy practicando yoga, le desaliento encarecidamente de practicar yoga. Hay gente que dice, pues, sabes que si solo hago los estiramientos, pero no medito ni nada de eso. Sigo pensando que deberías evitar. Hay otros estiramientos que ayudan mucho. Estiramientos que puedes hacer. Hay tanto en el yoga que está conectado con religión oriental que es muy difícil simplemente decir, "No, solo voy a tomarla, solo la parte física, y no voy a hacer nada de lo espiritual." Sabes, hago ejercicio regularmente y hago estiramientos también, tal vez no como lo hacen en yoga, pero hay muchas otras cosas que puedes hacer que no involucran que pises en las áreas grises y potencialmente te contagies con un demonio. ¿Cómo caminar? ¿Cómo caminar entre personas que te lastimaron en la iglesia? Creo que ser lastimado en la iglesia es bastante normal, porque hay personas ahí y personas están. Algunos están demonizados, algunos son. simplemente no son maduras, y algunas personas son malas. Así que hay, sabes, diferentes tipos de personas. Las que tienen demonios necesitan ser liberadas, los que son malos, como empeñados en hacer el mal, tenemos que echarlos de la iglesia. ¿Y luego hay gente tonta, nada más personas tontas con errores tontos? Solo necesitan ayuda en madurar y ser llevados al discipulado. Y entonces, ¿qué haces con el ser lastimado por la iglesia? Creo que si tratas de concentrarte en no lastimar a otras personas primero tú mismo y tratar de entender que la iglesia es un hospital más que como un museo, la iglesia es más como un lugar de pesca. ¿Lugar de pesca donde estás pescando almas en lugar de un acuario de peces exóticos? Así eso te ayudará a comprender que todos están doliendo en algún área y a veces su dolor sangra al tuyo y, por lo tanto, ten misericordia porque hoy, mientras estás extendiendo misericordia a alguien que tal vez te lastimó a ti, intencionalmente o involuntariamente, mañana tú vas a querer misericordia por los errores que tú cometes. Así que soy en favor de la iglesia. Amo la iglesia. He sido lastimado por gente de la iglesia y mucho. He sido desde los 16 pastor de jóvenes y tengo 36, así que han pasado 20 años y puedo contarles historias de terror que harán que alguno de ustedes, que su sangre hierva caliente. Y sabes con lo que he experimentado con la gente de la iglesia. Pero tampoco soy perfecto. He hecho algunas cosas en la ignorancia. Que causó dolor a algunas personas, y por eso estoy profundamente, profundamente, profundamente arrepentido. Y no estoy diciendo que fue algo ilegal o que golpeé a alguien, pero, ¿sabes con palabras, tal vez actitudes, en mi inmadurez, más celo que sabiduría? Y he dicho algunas cosas y sé que tuve que reconocer eso y he tenido que reunirme con gente, disculparme, arrepentirme incluso frente de la iglesia porque soy ser humano y veo esto como una oportunidad creciente para mí como ministro y para la gente, por eso no me doy por vencido con la iglesia y no me doy por vencido con las personas porque si hago eso, generalmente si me doy por vencido con las personas, me doy por vencido con mi crecimiento y me doy por vencido con Cristo y su oportunidad para producir el fruto del espíritu. ¿Cómo se lidia con el acoso sexual en la iglesia? El acoso sexual de personas en la iglesia. Tienes que denunciar el acoso sexual a la policía. Y la junta de la iglesia tiene que estar involucrada y tienes que confrontar eso de frente. Y cada iglesia debería tener políticas establecidas que se ocupan del acoso sexual. Pero muchas veces esto involucra también las autoridades legales. ¿Dónde está su iglesia? ¿Nuestra iglesia? Pues yo no tengo iglesia, pertenece a Jesús, pero sirvo en la iglesia llamada Hungry Jan junto con otros pastores y otros miembros del equipo. Y nuestra iglesia está en Pasco, Washington, el estado de Washington. Pastor Vlad, muchos han preguntado sobre ser lastimado por el liderazgo de la iglesia, pero ¿qué pasa al revés? ¿Cómo mostrar honor y restaurar la relación con el líder al que uno ha herido y causado dolor? Creo que si reconoces que has causado dolor a ese líder y al pastor y te arrepientes y te reúnes con ellos y luego lentamente comienzas a reconstruir la confianza al no halagarlos, porque muchas personas lo que hacen cuando se sienten mal comienzan a halagar a su líder comienzan a decir todo tipo de cosas que no son verdades ni genuinas y reconoce que tomará algún tiempo para que la relación sane y la confianza se restablezca. Creo que si le causaste dolor a un líder, se puede restaurar. De hecho, el libro de Filemón, si lo pronuncio bien, trata sobre un esclavo que se escapó de su amo y Pablo está escribiéndole al amo diciéndole acepte a este esclavo de vuelta. Como un hermano. Por lo que es posible, creo que Dios quiere restaurar, pero se necesita personas arrepentidas. Eres ruso, no, yo soy ucraniano, y creo que debido a lo que ha estado sucediendo en los últimos meses, probablemente ya saben que no es lo mismo.